Buenos días, feliz sábado, bienvenidos a Mañanitas Chapinas. Mi nombre es Angélica Monzón y estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Sean todos ustedes bienvenidos. Para nosotros es un gusto saber que nos acompañen en los próximos minutos en donde compartiremos con ustedes información acerca de lo que sucede con los guatemaltecos en los Estados Unidos. Por favor, cuéntenos desde dónde nos están viendo. También les invitamos a que nos apoyen con un me gusta, con un like y compartan nuestro contenido con sus familiares y amigos. Esto nos ayuda a que la información que traemos para ustedes tenga un mayor alcance. Iniciamos el programa. Los invito a que vayan por su tacita de café. Yo estoy tomando cafecito guatemalteco y con esta invitación pues iniciamos el programa del día de hoy e iniciamos con Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles. El Museo de Cincinnati, Ohio presentará hasta el 4 de abril de este año una muestra de artefactos representativos de la cultura maya que floreció en Guatemala. Algunas de las piezas se exponen por primera vez en los Estados Unidos de América. Tropical Rainforest of Central America in Maya Exhibition at Cincinnati Museum Center.
explore temples and jungles to experience the genius and resilience of Maya culture, from striking art and sculpture to scientific innovation to the supernatural world of the gods, through amazing objects on display for the first time in the United States. Uncover the enduring legacy of Maya language and culture. Denominada Maya The Exhibition, presenta esculturas majestuosas como un panel esculpido en piedra caliza que contiene 160 glifos y fue descubierto en Cancún-Petén y pertenece al período clásico tardío. Esta exhibición cuenta con el apoyo, entre otros, de la Fundación La Ruta Maya y del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. La reapertura del sistema de citas en el Consulado de Guatemala en Los Ángeles, así como el inicio de las celebraciones oficiales por el Bicentenario de la Independencia de Guatemala, son dos hechos que tendrán lugar este fin de semana y que son parte de nuestro resumen semanal de noticias. Bajo la administración del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, las prioridades para que inmigrantes indocumentados sean deportados cambiaron. Actualmente, quienes hayan ingresado irregularmente a Estados Unidos después del 1 de noviembre de 2020 serán expulsados en caso los detengan autoridades migratorias. También serán sujetos de deportación quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional. Otro factor que influirá para casos de deportación será la amenaza que algunos individuos puedan representar a la seguridad pública, por ejemplo, quienes hayan sido condenados por un delito grave y una condena por falta cometida como miembros de una pandilla. Estas reglas son de carácter temporal por 90 días y estarán en vigencia hasta que se emita una orden permanente. Esta semana, en el sitio de internet de La Voz del Inmigrante, dimos a conocer las nuevas modalidades en las que opera el mercado negro de venta de documentos y hasta citas en las afueras de consulados de Guatemala en los Estados Unidos. Debido a las restricciones sanitarias por la pandemia del COVID-19, se redujeron considerablemente las citas disponibles al público, lo que fue aprovechado para venderlas a costos que oscilaban entre $5 a $150. Mientras tanto, en los alrededores del Consulado General de Guatemala en Los Ángeles, continúan ofreciendo certificados de nacimiento a un costo de $40 a $60. Ante ello, las autoridades piden a los usuarios que se informen de los servicios que ofrecen los consulados y eviten ser víctimas de comerciantes que se aprovechan de sus necesidades. Será a partir del domingo 28 de febrero próximo que el Consulado General de Guatemala en Los Ángeles reactive el sistema de citas en línea. El mismo estuvo bloqueado por varias semanas mientras se ponían al día en las citas pendientes. Los interesados en obtener una cita podrán hacerlo a través de la página de internet www.citaconsularguatemala.com. La misma es personal y no tiene ningún costo. Varias medidas para apoyar económicamente a familias afectadas por la pandemia del COVID-19 en California fueron aprobadas por el gobierno de este estado. Entre ellas, se extiende la moratoria para desalojos hasta junio del presente año. Se otorgarán $600 a los individuos que ganen menos de $30,000 anuales. También a quienes usen el popular ITIN number o número de ITIN para declarar sus impuestos y que ganen $75,000 anuales o menos después de deducciones. Otros beneficiarios serán quienes están inscritos en el programa CalWORKS y quienes reciban dinero de programas de ayuda federal y estatal. Guatemala inició con las primeras vacunaciones contra COVID-19 para trabajadores de salud, luego de varias semanas de retraso en el arribo de las vacunas que el gobierno de Guatemala indicó llegarían este mes. Lo anterior se logró gracias a 5,000 dosis donadas por el gobierno de Israel y alcanzarán para 2,500 laborantes en servicios médicos públicos. Mientras tanto, se informó que la India donará 200,000 vacunas que también serán empleadas para proteger a personal de primera línea en el combate contra el COVID-19. El cargamento arribará a Guatemala el 2 de marzo próximo. A partir del 27 de febrero de este año, empezarán las actividades oficiales para celebrar los 200 años de la independencia de Guatemala.
Sin embargo, las festividades generaron controversia sin haber empezado aún, luego que se dio a conocer que se estrenaría una versión nueva del himno nacional. Aunque las autoridades dieron marcha atrás posteriormente con esta iniciativa, la cual generó amplio rechazo. La primera actividad será un concierto ofrecido por la Orquesta Sinfónica Nacional la noche de este 27 de febrero. Para las personas sin un número de seguro social, contar con el ITIN es esencial para declarar sus impuestos y obtener los beneficios que puede generar cumplir con esta responsabilidad. Varios de los números de ITIN deben renovarse este año y Marvin Otsoy, experto en temas de impuestos, nos explica qué hacer para renovarlo. Hablemos ahora de la renovación de los números ITIN. Ciertamente, para poder renovarlos va a necesitar el pasaporte original vigente en la mayoría de los casos. Hay otras alternativas, consulte con su preparador de impuestos. Estas otras alternativas pueden tener ciertas consecuencias o ciertos requisitos. Lo más importante es que pudiera conseguir su pasaporte, que lo tenga vigente, que sea original, y su preparador de impuestos de confianza podrá renovarle ese ITIN number. Si usted utiliza un ITIN number que está vencido, el proceso de reembolso de sus impuestos se va a atrasar y va a estar retenido hasta que usted pueda solucionar esta renovación. Así que si usted piensa hacer los impuestos, más vale que por favor se cercioren de que su ITIN number esté vigente. De lo contrario, claro, los va a poder hacer. Sin embargo, se va a congelar cualquier reembolso hasta que haya renovado apropiadamente el ITIN. ¿Y cuáles deben renovarse? En su pantalla aparecerán los números en medio del ITIN, en medio los números 90, 91 y 92. De ahí, del 94 al 99, siempre y cuando hayan sido asignados antes del 2013. Recuerden, si por 3 años no han hecho los impuestos usando su ITIN number, ya están vencidos y tiene que renovar sin importar cuál número sea. Otra cosa, este número no sirve para trabajar legalmente, sirve para declarar sus ingresos ante las autoridades tributarias de este país. Infórmese. Puede usted consultar al 775-337-2322 en horario del Pacífico. Protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades, gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el féretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Disfruta de una aventura safari pensada para que tú y los animales interactúen. Inicia el recorrido vehicular y observa los animales en libertad. Alimenta a la familia de jirafas. Camina por el zoológico peatonal. Toca una serpiente. Carga guacamayas rojas o verdes en peligro de extinción. También puedes alimentar a las aves en nuestro aviario y dar un paseo en lancha. Visitarás varias islas donde habitan los monos. Por último, puedes disfrutar de las instalaciones como las piscinas o el restaurante. También contamos con Experiencia Safari, un recorrido VIP especial, no abierto a todo público, en el que tendrás la oportunidad de visitar los dormitorios de tapires, leones, pumas, jaguares y guacamayas, así como gozar de alimentar a las jirafas en el muelle de interacción. Visita las reservas de más de 800 venados y peligüeyes. El recorrido tiene un tiempo estimado de 2 horas con 30 minutos a pie, acompañado siempre por personal de Autosafari Chapín. En 1975, don Roberto Verscher-Lenhoff
y don Ricardo Mata tuvieron la idea de crear una reserva de fauna con el fin de conservar y reproducir especies de la fauna guatemalteca en vías de extinción. Los primeros animales en la reserva fueron 15 venados cola blanca por donación del señor Rafael Herrera. Posteriormente, vino la primera pareja de hipopótamos y animales silvestres locales e internacionales, algunos donados por distintas personas. Gracias a este proyecto se ha logrado reproducir con éxito especies guatemaltecas en peligro de extinción. Además, habitan especies de otros continentes para colaborar con su reproducción y dar a conocer a los visitantes de la reserva la fauna africana y asiática. Es un orgullo decir que la mayoría de especies se ha reproducido dentro de la reserva con esfuerzo y dedicación para mantener una colección abundante y sana. Visítanos de jueves a domingo en el kilómetro 87.5, ruta Taxisco-Escuintla. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, Autosafari Chapín. En Instagram, Autosafari Chapín. O en nuestra página web, autosafarichapin.com. Existen protecciones migratorias que pueden beneficiar a padres indocumentados que enfrentan procesos migratorios y que tienen hijos con problemas de salud crónicos o con capacidades diferentes, quienes podrían sufrir en caso sus padres fueran deportados. Gracias al patrocinio de OKIAP, el abogado de migración Carlos Barrios informa en qué consisten estas medidas. Aplicación, la que le dicen en la calle como la aplicación del tiempo. Hay mucha gente que dice, ah, la aplicación del tiempo, esta es. Pero el tiempo es solo uno de los elementos de cuatro. Entonces, tener el tiempo es primero, pero faltan otras cosas que se necesitan para aplicar. Aparte de eso, tenemos que entender algo. Esta aplicación es solo para personas que ya están en una corte de migración, solo para personas que ya están en un proceso en el cual los puedan deportar. El nombre de esta aplicación es cancelación de deportación. Entonces, si ya están en corte de migración, esta aplicación cancelaría ese proceso y finalmente les dan una residencia. Ahora, para personas que ya están en proceso de deportación, para personas que tienen los 10 años en el país, que es el primer requisito, es de tener 10 años seguidos en los Estados Unidos, tienen que tener tres cosas más. Tienen que tener hijos en el país que están legales o ciudadanos, esposo o esposa que está legal o ciudadano, o padres que están legales en el país como residentes o ciudadanos. Si tienen una de esas, de esos tres, ya tienen los dos requisitos. El tercer requisito es de que no tengan casos criminales que los pueda descalificar. Un caso de abuso doméstico, prácticamente quedan descalificados. Ahora, como les había dicho antes, cada estado en este país tiene sus únicas leyes de casos de abuso doméstico, casos de manejar tomado, posesión de droga, robos, asaltos. Cada estado tiene su única ley. Solo porque un caso le dicen abuso doméstico en Nuevo México no significa que es abuso doméstico para el gobierno federal. ¿Okay? Aquí en California hay 5 diferentes tipos de casos de abuso doméstico y solo uno es el que afecta. Con Oki, tu cariño llega a casa al instante. Primero descarga la app. Puedes recargar saldo con efectivo en un punto de venta Oki cerca de ti. O pagar al finalizar la compra, con PayPal o tarjeta de crédito. Luego eliges la marca y producto. Por último, comparte vales prepagados con tus seres queridos. Oki, yes, tú puedes. Si tienen estas tres cosas, también tienen que comprobar que si los llegarían a deportar, la persona que los calificó, siendo los padres, la pareja o los niños, van a sufrir un nivel extremo y excepcional. Estamos hablando de sufrimiento tremendo. Les voy a dar un ejemplo perfecto. Supongamos que tenemos a María Juárez, que es de cualquier país latinoamericano, que ha estado aquí por 15 años, nunca ha tenido problemas con la ley. Más bien, siempre ha trabajado ilegal, ni ha pagado impuestos, ¿verdad? Siempre ha trabajado ilegal. Y ahora tiene un niño que tiene síndrome de Down. Si esta persona estuviera manejando, digamos, aquí en California, y van para San Diego, y hay una garita ahí, de inmigración, la agarran. Ellos notan que está indocumentada, la mandan a corte de inmigración.
En esa situación, yo puedo llegar a la Corte de Inmigración, yo le digo, señora jueza, yo entiendo que esta persona está indocumentada, yo entiendo que la pueden sacar, pero yo tengo una forma de protegerla y se llama cancelación de proceso. Ella tiene 15 años en el país, más de 10. Su niña tiene 10 años y tiene síndrome de Down. No tiene crímenes, no tiene penales, no, nunca la han arrestado por nada. Y si la llegarían a deportar, la niña pierde todo el apoyo de este país. Y en este país, para personas que tienen síndrome de Down, el apoyo es tremendo. Aquí dan mucho apoyo para personas así, les dan educación, les dan ayuda médica, les dan un equipo para que la niña y el niño se puedan acomodar en la casa. El apoyo es tremendo, ¿verdad? Gracias a Dios, un apoyo muy bueno en este país para personas en esta posición. Ahora también, no es solo de niños, este tipo de aplicación también aplica para parejas, también aplica para padres. Si tienen una esposa, un esposo que se llega a enfermar, les da una enfermedad muy grave, cáncer, problemas de hígado, cosas así, entonces el caso también se puede ganar de esa forma, igual que los padres. Se pone un poquito más complicado para padres porque los fiscales siempre dicen, bueno, los hermanos de tal y tal persona, ¿dónde están ellos? ¿Por qué no pueden ayudar a ellos? Bueno, ahí se alega y ahí lo que piense el juez. Pero eso es la forma de manejar estos casos. Ahora, es muy importante que entiendan, cuando viene el tema de niños, los niños tienen que tener menos de 21 años el día que el caso se decida. Entonces, si los agarra inmigración hoy y tiene un niño con síndrome de Down que tiene 23 años, no aplica. No importa qué gravedad el impacto de la deportación vaya a tener. No van a calificar. La persona tiene que tener menos de 21 años al momento que se decida el caso. Ante tanta desinformación, hay 5 cosas que debes saber. La vacuna contra COVID-19 ofrece la mayor seguridad, es prioridad. No contiene virus activo y nadie que se la haya puesto puede contagiar a otras personas. Ayuda a prevenir los contagios de coronavirus, además, protege a las personas que rodean al que se le aplica. Al momento, la vacuna requiere 2 dosis y se necesitan ambas para obtener la mayor protección. El suministro es limitado, por lo que ciertos grupos serán prioridad. En la mayoría de las ciudades de Estados Unidos, la vacuna será gratis. Recuerde que en este país no se hace una vacunación masiva si esta no es autorizada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA. Mientras tanto, siga las recomendaciones para no ser contagiado. En medio de las calles de Hopewell, Nueva Jersey, cubiertas de blanco por la nieve, encontramos la tienda típica El Quetzal, que sobresale por los colores de los tejidos expuestos en sus vitrinas. Este negocio de inmigrantes guatemaltecos que contribuyen a la economía y diversidad del pequeño poblado es el fruto del trabajo del matrimonio compuesto por Ericelda González de Sheck y Melesio Sheck, originarios de Totonicapán, Guatemala. Los vibrantes colores de las vitrinas de la tienda típica El Quetzal contrastan con las calles cubiertas de nieve en Hopewell, New Jersey. Esta población, con menos de 2,000 habitantes y ubicada cerca de Trenton y Princeton, recibió con los brazos abiertos a estos comerciantes guatemaltecos, quienes inauguraron su establecimiento en el 2019. Pues gracias a Dios, justo a tiempo, yo dejando de trabajar en mi trabajo secular que tenía, Dios me abre las puertas para poder emprender este negocio, que siempre también había sido uno de mis sueños. Y usted sabe que a veces uno de hispano cuando viene dice, pero ¿y cómo? Pero siempre en mi mente estuvo que un día lo vamos a lograr, y
Bueno, gracias a Dios así ha sido. Y poco a poco, pues, gracias a Dios, cuando abrimos, cuando inauguramos la tienda, casi muchos de la comunidad de aquí de Hopewell nos dieron la bienvenida. Vino el alcalde a felicitarnos, a darnos la bienvenida, que para él era una alegría y un gusto que una familia hispana viniera por primera vez a emprender un negocio aquí a Hopewell, Nueva Jersey. Su tienda es el fruto de sus sueños, su trabajo, pero sobre todo de la enseñanza de sus padres. Como esto era mi trabajo en Guatemala. Esto era lo que hacía con mi mamá desde pequeña. Crecí en todo esto y viajábamos muy frecuente para Cobán a traer la mercadería para venderlo en Xela y en Toto. Y en otros departamentos como era San Juan Ostuncalco y Almolonga, Quetzaltenango. Entonces, de esa forma fue que ya cuando emigramos a este país, pues se me hizo más fácil poder contactarme con las personas que le distribuían a mi mamá. Y aunque la idea de montar la tienda es de doña Eriselda, don Melesio, su esposo, es quien materializa cada propuesta, a la vez que también administra su propio negocio de construcción, donde emplea a 5 personas. Ahora cuento con una compañía en la cual nos dedicamos lo que es todo lo que es el tipo de construcción, remodelación y también algo de pintura también. También de bendición para otros paisanos también, porque los que trabajan en la empresa que yo tengo son de Guatemala también. Ahorita somos 5 en total que estamos trabajando, que primero Dios también vamos a seguir expandiéndonos. Se nos dio ya todo lo que es la decoración o lo que es aquí por dentro ya lo tuve que hacer yo, porque bueno, es parte de mi trabajo también, ponerlo como es, una tienda, todos los que son los accesorios que hay aquí, muebles para acomodar la mercadería, eso lo he hecho yo. El que se encarga de darle o hacerle el cuadro, pues soy yo. Yo soy el que hago el cuadro de esta forma. Es algo natural. Yo no sabía, a mí me lo enseñaron cómo hacerlo para que se veía. Yo podría decir que en mansiones aquí en el estado de New Jersey. Doña Eriselda comenta que el éxito de su tienda se debe al prestigio y calidad del trabajo de los artesanos guatemaltecos. Ellos se quedan impresionados. Ellos dicen, ¿cómo pueden mixtear este tejido con los colores? Y a veces se quedan viendo y lo miran y miran la textura. Miran porque ellos, como les digo, ellos valoran mucho ese trabajo. Y a veces pues uno le explica, pues esto es así, está el hilo. Y pues uno le dice ya que es tejido y es con telar de cintura, que es más angosto, que es diferente como el tejido de los cortes. Entonces ya el tejido de cintura es más pequeño y pues lleva su tiempo. Y eso ellos lo han visto por Google, por internet. Entonces sí, sí, dice, lo hemos visto, dice, cómo lo hacen, cómo lo elaboran. También en tu país y en otros países, me dicen. Y entonces ellos dicen, yo sé, dice, lo que vale. Y ellos, póngale ellos, pues para el precio, pues están siempre, ellos nunca le ponen peros al precio, sí, lo valoran. Comentan que la fórmula para mantenerse unidos en su matrimonio y en los negocios es la comunicación, confianza y respeto. Incluso doña Eriselda comenta divertida que muchas clientas preguntan por don Melesio porque él les da buenos descuentos. Y a veces él cuando viene, él vende más que yo. El domingo es el que él me ayuda aquí, él se queda aquí. Yo me quedo acá el domingo y entonces ya clientes saben de que yo estoy el domingo acá y vienen. Y las clientas también. Las clientas. Yo frecuentaba diferentes lugares y siempre tenía muchas clientas y lo bueno es que ella no es muy celosa, siquiera. Porque no. Siempre llegaban y a veces por cualquier cosa que no podía llegar yo, ella llegaba y decía, ah, pero no está el muchacho, y es que el muchacho da mejor precio. Da mejor precio, decía. Para Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles, reporta Giovanni Bautista.
Y hemos llegado al final del programa del día de hoy. Agradecemos su compañía. También agradecemos a las páginas que comparten nuestro contenido. Ellos son La Esquina Kentucky, Festival Chapín y La Voz del Inmigrante. Si Dios nos lo permite, la próxima semana nos vemos con más de Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles. Muchas gracias y feliz fin de semana.